Malcocinado es un pueblo serrano del sur de Badajoz de 356 habitantes que linda con la provincia de Sevilla. Un ejemplo más de la llamada España vaciada, donde la naturaleza se hace presente con los olivares y las impresionantes dehesas que le rodean. En 1936, Malcocinado tenía unos 2.100 habitantes. Como en el resto de Extremadura, la mayoría de la población era campesinos sin tierras, jornaleros, yunteros y pequeños arrendatarios que convivían con la miseria, el hambre, el paro y el analfabetismo, siempre sometidos a los caciques de la zona. El pueblo tiene un término pequeño de 26 kilómetros cuadrados y sus habitantes se veían obligados a buscar trabajo en localidades cercanas. ¿Qué pasaba? Que había mucha hambre en el tiempo del campo, de la siega y demás. Iban hombres y mujeres, y sí, a la recolección, y en el tiempo de la aceituna también. Pero luego estaban con los brazos cruzados. Se ponían en las cuatro esquinas, que se les decía, a las cuatro esquinas que hay ahí abajo, y esperando que algún terrateniente, voy a decirlo así, alguno de los señoritos, fuera a buscarlo para ir a segar o para ir a hacer lo que fuera menester. Entonces el terrateniente llegaba y escogía. Y decía, vienes tú, vienes tú, vienes tú o vienes tú. ¿Sabes? Los demás, los pobres, pues se quedaban. Había muchísima hambre, mucha. Durante la Segunda República se llevaron a cabo algunos intentos de mitigar esta situación con decretos como los de Largo Caballero y con la reforma agraria desarrollada principalmente durante el gobierno del Frente Popular. Cayetano Robledo Llorente fue el primer alcalde republicano. Yo tengo recogido cuando tomó el bastón de mando las palabras que dijo. Eso. Pero duró poco el hombre. Durante la República se pasó muy mal porque la corporación ya, como os he comentado antes, la corporación había tanta miseria, tanta hambre, que, mira, por decirte un algo, te digo, entre el tramo de la República y la guerra civil y después de la hipoguerra, mi abuela tuvo 10 hijos y le sobrevivieron 4. Se morían de desnutrición. Yo es lo que tengo como ejemplo a otras muchas familias que lo sufrieron igual. El golpe de Estado del 17 de julio de 1936 provocó una guerra civil que ganó el ejército franquista. El nuevo régimen cortó de raíz todos los intentos de reforma agraria y mejoras sociales que la República había puesto en marcha. Tras el golpe de Estado se produjo un breve espacio de tiempo de unos 2 meses en los que la localidad fue gobernada por un Comité para la Defensa de la República. Se hicieron requisas de alimentos y productos de necesidad como el trigo y se detuvo a los derechistas locales sin que se produjera ninguna muerte entre los encarcelados. Ya se hicieron grupos de milicianos, unos a caballo, otros a pie, y el comité ordenaba de ir a asaltar esta finca, ir a asaltar la otra, traerse el trigo. En los cortijos rebuscaban armas porque no había armamento ni estaban preparados. Luego también, aparte del trigo de las eras, saquearon la iglesia, quemaron santos. A los más pudientes y los que estaban anteriormente en la corporación de derecha, pues eso, le entraban en las casas, le pedían dinero, los encarcelaron. Les decía, pues como no nos deis tanto, no le damos larga. Iban a robarle los quesos, los jamones, los chorizos, las cosas que tenían. Claro, ya estábamos, fue el golpe de Estado, ya estábamos unos contra otros. El 24 de septiembre, la localidad fue conquistada por los militares golpistas. Encontraron un pueblo vacío. La población había huido presa del pánico ante las noticias de represión y asesinatos que practicaban las tropas golpistas. Tras la conquista, los vecinos fueron retornando poco a poco. Tomaron toda la Sierra Norte de Sevilla en agosto, pero aquí no llegaron las tropas hasta el día 24 de septiembre. Entonces tomaron Azuaga por la mañana y Malcocinado por la tarde. Aquí no hubo resistencia ninguna, nada más que todo el mundo huyó como pudo, sin un destino incierto, sin saber dónde iban a ir, dónde no iban a ir. Y entonces ya las tropas tomaron el pueblo y se instalaron aquí.
Las nuevas autoridades empezaron a poner en práctica el procedimiento habitual: represión brutal y asesinatos de personas que se habían significado de alguna manera con la Segunda República, con partidos políticos y sindicatos de izquierda y con la reforma agraria. Pero sí tengo entendido que había un somatén que, y había muchos chivatos que señalaban, nada más que por venganza, por odio, porque le cayera mal el vecino, por lo que fuera, pues iba y daba un chivatazo, aunque fuera mentira. No estaba por la cárcel. Los días 16 y 17 de octubre se llevaron a cabo 4 asesinatos. José Antonio Castillo Bizuete, alias Granizo, fue la primera víctima. Cayetano, segundo, y Granizo, según tengo entendido por los testimonios de sus hijas, se fueron hasta Peñarroya. Pero luego, una vez allí, pensaron, según palabras de ella, pero si nosotros no tenemos nada que temer, ¿qué nos van a hacer? Nosotros vamos a regresar al pueblo. Entonces sí, regresaron, pero por miedo se ocultaron, por lo que pudiera pasar. Y Granizo, concretamente Granizo, me dijo a mí, su hija, que se fue a las bodegas, Y entonces el hombre, sin tener nada que temer, pues dijo que se iba a entregar. Entonces escuchó, la mujer escuchó, dice, como cojan a Granizo, lo matan. Entonces mandó a un niño suyo con una esquelita en la mano entre los olivos hasta el sitio donde estaba su padre, diciéndole, papá, no te entregues que te matan. Cuando el niño llegó, ya Granizo había salido con un caballo que tenía. Se entregó y luego ya aquí en la cárcel fue cuando ocurrió que le hicieron firmar su muerte. Le dijeron, ¿quieres que te mandemos a un campo de concentración o te fusilamos? Entonces él le contestó, prefiero morir de una vez que no poco a poco en un campo de concentración comido de mierda y de piojos. Ese hombre tenía bastante cultura, según me contaba su hija, porque se había criado con unos tíos, y la manera de destacarse quizá durante la República era que iba dando mítines con gente con más cultura que él o con cargos más altos que él. Y entonces daba mítines, y por eso quizás lo tuvieran un poco puesto en el punto de mira. Granizo había un eucalipto en la puerta del cementerio y el pobre se resistió agarrándose al eucalipto, que incluso creo que perdió hasta un zapato y todo. Vamos, eso me lo han comentado, no lo pongo en el libro, ¿eh? Porque lo que no tengo muy claro no lo pongo. Pero se agarró y querían que se pusiera de rodilla, y el hombre decía que no se ponía de rodilla, y creo que lo mataron allí también. Cayetano Robledo tuvo un destino similar. Tenía un hijo de 2 años y su mujer había dado a luz a su segundo hijo mientras estaba huido. A mí me decían, porque se fueron huidos a una finca y Armarín, que le llamaba, y que él no quería venir a conocer a mi hermano. Pero un amigo le dijo que viniera a conocer a su hijo porque no le iba a pasar nada. Sí, eso cuando sí, vino, eso sí. Cuando vino al pueblo, lo cogieron y lo encarcelaron. Por eso fue, porque lo engañaron. Lo engañaron. Es que aquí había gente que hacía los dos bandos. Hacía a los de la sierra y hacía aquí a los de derecha, a lo que le convenía. Entonces le dijo, tenía su niño Cayetano 10 días, y le dijo, ven que no te va a pasar nada, tú ven esta noche que no te va a pasar nada. Entonces el hombre vino a conocer a su niño y a ver a su mujer, y claro, pues lo estaban esperando, lo traicionó. Esa misma persona volvió a traicionar a uno de los de la sierra en el 44. También lo mismo le llevó la Guardia Civil donde está. Estuvo encarcelado varios días antes del fusilamiento. Y bueno, pues justo el día que se lo llevaban, pues parece ser, los testimonios orales dicen que dio un silbido, que mi abuela salió al balcón y que bueno, que ya no lo volvió a ver, que se despidió de él llorando de rabia y nada más. Y ya fue la última vez que mi abuela no llegó a conocer a mi tío. No llegó a conocerlo.
Nosotros sí lo mataron dentro del cementerio o en la pared del cementerio, pero a mi padre lo mataron antes de llegar allí en una subidita que hay, porque se rebeló, según nos contaban, en aquel momento lo mataron allí. Y decía que por qué lo iban a matar a él si él no había hecho nada. Que el por qué, si yo soy hasta religioso, soy muy creyente. Mirad, tengo una medalla colgada. Y entonces le enseñó la medallita que llevaba, que por eso se buscaba, si no se la habían quitado, el indicio de la medalla. Entonces ese hombre le dio un ataque de nervio y lo mataron en la misma barranca, dejó rastros de sangre allí. Segundo Hernández tenía dos hijos pequeños. Se refugió en el cortijo de arriba y allí fue acechado y detenido por la Guardia Civil. Historia de mi abuelo, yo tengo muy poco conocimiento de ella, puesto que en mi casa, mi padre, que era su hijo, pues prácticamente no nos ha hablado prácticamente de ello. Sabíamos que se le fusiló porque se había comentado en mi casa, pero nada más, tampoco se hablaba nada más de ello. O sea, un tema, digamos, como un poco tabú entre mi familia, no lo sabemos por cuestiones, pero bueno. Segundo, concretamente me contaba a mí su hija, se sentaba ahí y nos llevábamos a charlar. Y me contaba que su padre no había hecho nada tampoco, que también fue de los que volvió y se ocultó por miedo. Un día después, el 17 de octubre, también asesinaron a Luis Castillo Martín, de 17 años. El niño de 17 años, pues ese niño, tengo dos testimonios. Uno que me contaba Julia y otra que una mujer que aún vive, que tiene 103 años, que era por haber robado unas alpargatas y también por haber estado, estaba con unos hombres trabajando. Entonces el muchachillo le darían nada y menos porque iban a comer por la comida, iban a trabajar por la comida, ¿eh? No le daban más nada, que mi tío, el que murió, que tenía que ir a trabajar algunas veces, le daban una sardina y un trocito de pan. Ese era el sueldo que tenía. Pues este niño se ve que tendría poco sueldo, nada y menos. Entonces se le ocurrió pedirle al dueño que le subiera siquiera hasta las bases. Y creo que según eso fueron los motivos para que lo cogieran por delante y ya lo tuvieran, como yo digo, en el punto de mira puesto para cargárselo. Digamos que tampoco ese niño, por Dios, con 17 años, pudiera hacer ninguna cosa mala. Todo eso fue para que la gente del pueblo tuviera miedo también en aquella época. En esta casa, curiosamente, lo que es en esta habitación y esa de ahí, que había aquí una, esto estaba descubierto, había una puerta, en estas dos habitaciones era donde estaba la cárcel. De aquí sacaron a los que iban a fusilar. Uno de los que estaba encarcelado abrió para asomarse a la calle, abrió con la misma uña, rascó en la madera y consiguió hacer un agujerito para asomarse. Por aquí se asomaban, luego mi padre, cuando compró la casa, la restauró por aquí poniéndole esa tablilla. O sea que la ventana mismo es antiquísima. Ninguno de los fallecimientos fue inscrito en el registro civil hasta los años 80 del pasado siglo, gracias al empeño de sus familiares. Se escribió en el registro en los años 80, pero como se escribieron también a Segundo y a los otros en el registro de Llerena, porque anteriormente fue imposible. Y bueno, el parte de función que yo recibí era muerte por hechos violentos de la guerra. O sea, que no había causa, simplemente ponía eso, la fecha en que se supone que murió y ya está. La brutal represión no se detuvo en los asesinatos, sino que numerosas personas sufrieron vejaciones de todo tipo durante la Guerra Civil y el franquismo. Y entonces aquello fue muy duro. Ahí empezaron los encarcelamientos, los consejos de guerra, que los mandaban a Mérida. Todo aquel que había pasado por el Comité Rojo, esos tenían consejos de guerra. Incluso algunos, yo tengo un listado muy grande, que no conozco si estuvieron en prisión o no, pero sí tuvieron su castigo. Porque los ponen como si fueran voluntarios para ejercer trabajo en el pueblo.
Algunos guerrilleros antifranquistas, como Juan Manuel García Martínez, el famoso Chato de Malcocinado, tuvieron una gran actividad durante los primeros años del franquismo. Chato es una cosa impresionante porque la verdad es que ellos no eran guerrilleros. La palabra maquis no me gusta porque es francesa. Y yo siempre le he dicho huidos a la sierra. Huidos porque tuvieron que huir, porque no tuvieron más remedio. Entonces el primero fue el Chato de Malcocinado. Excelente persona. Todo el mundo dice lo mismo. Una excelente persona. Entonces el Chato de Malcocinado con unas copitas de más, que eso también coincide toda la gente, en el salón de Goro que le decían, pues decía que había que matar a todos los falangistas que hubiera en el pueblo. Claro, pues de momento se le echaron encima. Había un total, me parece, de 9 tirados a la sierra. Así. Y sobrevivían a base de asaltos, se juntaban con partidas de estas de los alacranes que le decían, que era la del Chato de Huelva. Estuvieron en principio con la de uno que le decían el Tripa, el Chato de Huelva y el Chato de Malcocinado. Estuvieron unidos, pero luego al final se separaron, cada uno tiró. Y una guerrillera importantísima que tuvimos, que esa murió en el 45, Sagrario Vera Cordo. Sagrario murió junto al Chato de Huelva, que era su pareja, según tengo entendido por un familiar que contacté con él. Estaba embarazada cuando murió. A Sagrario Vera Cordo y a Chato de Huelva los pusieron en la plaza de Valdemusa para escarnio público. Los cuerpos todos destrozados, ¿eh? No te lo pierdas, destrozados. Yo aquí en el pueblo no sé qué pusieran a nadie. Ellos están enterrados en Alaní. Una gran mayoría están enterrados en Alaní. Las viudas de los desaparecidos tuvieron que sacar adelante a sus familias con una vida de abnegación y trabajo, superando el hambre, la represión franquista e innumerables problemas. Decir que esto es un homenaje a mi abuela y a todas las mujeres que, aunque olvidadas en la historia, siempre han sido las protagonistas de la misma, porque ellas fueron las que realmente favorecieron la supervivencia de todas las personas de los hijos que criaron, de los hermanos que tuvieron que cuidar, del trabajo que tuvieron que ejercer, de un trabajo mal remunerado, mal pagado, que pasaron hambre, que pasaron un montón de fatigas para poder criar a sus hijos y para tirar en un país en el que ni siquiera se les permitía hablar, en el que el silencio fue el día a día de ellas, por su propia protección y por protección de la propia familia. Y yo creo que con respecto a ese tema, la historia se ha olvidado de ellas. No nos ha dicho nada, nada, nada. Nunca. Nunca, nunca. Yo le preguntaba, ¿y papá cómo? Lo mataron en la guerra. Esa era la única palabra que me contestaba. Nada. Yo sí sabía algo. Era por una tía nuestra, que vivíamos en la misma casa. Y algunas veces se le escapaban algunas cosas, porque nos reprimía si hablábamos de fulano, de zutano y tal. Y entonces ella nos hacía callar. Aquí en los pueblos somos muy, muy dados a hallar flores, a ir al cementerio y tal. Y a mi abuela en la vida le había hacer eso. Entonces me decía, qué cosa más rara, ¿no? Ya cuando tienes determinada edad ya preguntas y dices, ¿qué está pasando aquí? Pero el que te empiecen a contar qué está pasando aquí es a base de mucho esfuerzo y de mucho dolor, sobre todo para ella. En un momento determinado dice, yo quiero, si esto es posible, que los restos de mi marido, si los descubrí, descanse conmigo. Y bueno, pues afortunadamente eso se va a llevar a cabo. Toda la familia estamos muy orgullosas, porque sus dos hijos, si Dios quiere, van a haber cumplido el deseo de mi abuela. En mayo de 2023, 87 años después de las matanzas, se llevaron a cabo las exhumaciones de estos 4 asesinados, gracias principalmente a la perseverancia que durante años mostró la familia de Cayetano Robledo y en especial su nieta Fátima. Que mi abuelo se merecía nada, lo que cualquier ser humano se merece, justicia y dignidad.
y llegamos a hacer dos solicitudes que no nos fueron, se aprobaron, pero no había fondos, con lo cual pues prácticamente nada. Y en esta última, el proyecto salió en enero de este año y se llevó a cabo la exhumación entre el 8 y el 18 de mayo de este año. Yo la verdad es que, como os he comentado antes, no me esperaba que realmente en tan poco tiempo al final se pudiera realizar y que viera la luz, que los huesos de mi abuelo vieran la luz, que se dignificara su historia. Y ya no por mí, sino por mi padre, por mi tío. Es muy difícil que a esta edad, con 90 prácticamente, bueno, 87 y 89, ellos puedan ver que su padre al final va a reposar junto con su madre, que era el deseo de ellos. Y de hecho yo empecé a mover todo esto por mi abuela. Creo que era una deuda que tenía con ella, pero también por la sociedad. En la exhumación aparecieron dos fosas, una con los restos de tres personas y otra con los restos de una sola persona. Ello fue posible gracias a las indicaciones de los familiares, de la investigadora Elisa Hernández y de otras personas de la localidad. Algunos amigos de mi padre y personas mayores pues se referían a mi padre y tal. Y es lo que me decían a mí, que mi padre estaba enterrado, que lo fusilaron y lo enterraron en tal sitio. Y allí estaba donde me lo dieron a mí. Los testimonios nos indicaban que tenían que estar por esta zona y entonces nosotros lo que hemos hecho es empezar a desbrozar la parte superior con máquina. En un primer momento se abrió la parte superior y sí nos encontramos un enterramiento que parecía estar en sentido contrario al de los demás enterramientos. Eso ya nos da una indicación de que es un enterramiento que no sigue el patrón regular y nos da como un indicio para proceder a la exhumación. Seguimos ampliando el terreno que teníamos abierto y un segundo testimonio indicaba que pudiera estar un poquito más por esta zona. Y nos encontramos la misma circunstancia. En un primer momento vemos un cráneo que está situado en sentido contrario a la orientación regular del cementerio. Y vemos también los pies en el otro lado. Entonces, nada, lo que hemos hecho es proceder a la excavación y a la exhumación de los restos. Claro, en aquel enterramiento que hemos encontrado solamente había una persona, ya ha sido exhumado y no, el terreno que nos encontramos debajo ya es el mismo color amarillo que vemos en el resto, o sea que ya no hay más personas debajo. Sin embargo, en este enterramiento sí nos encontramos una primera persona que cuando empezamos a retirar la tierra vemos que está además en posición, está boca abajo. Entonces, y además en posiciones también forzadas, que eso también nos va añadiendo punto de que no es un enterramiento ritualizado, donde nosotros sabemos que nos colocamos pues, o dentro de un ataúd o en una tela, pero siempre vamos a mantener una posición adecuada, ¿no?, para nuestras creencias, seamos religiosos o no, para adecuadas a nuestras creencias de respeto hacia los enterramientos. Y según vamos retirando la tierra, nos vamos encontrando que debajo aparecen, hasta ahora mismo tenemos un total de tres personas ahí. La primera que os digo que está boca abajo, debajo de él tendríamos una persona boca arriba, con la cabeza también situada en sentido contrario a la orientación ritual, y debajo de esta segunda persona habría una tercera que está con la cabeza situada en este lado y los pies hacia allá. Después de finalizar la exhumación individualizada de cada osamenta o esqueleto, realizamos el estudio antropológico. En el estudio antropológico determinaremos el perfil biológico de los individuos, que consiste en determinar el sexo, la edad de muerte, la estatura, el análisis de los traumatismos, otros marcadores que nos puedan apuntar a esta identificación. Y durante la exhumación y análisis preliminar de los restos óseos hemos podido encontrar traumatismos perimortem compatibles con proyectiles de arma de fuego, ¿no? Y se comparará una muestra ósea, por lo general seleccionamos alguna pieza dental que no tenga fracturas, que no tenga patologías, con el familiar directo más compatible, ¿no? En este caso tiene dos hijos vivos, entonces el análisis genético es viable y si todo va bien se podrá lograr una identificación fehaciente. La colaboración del Ayuntamiento de Malcocinado y de otras instituciones como la Asociación Memoria Histórica y Democrática de la Campiña Sur de Badajoz y el Proyecto Universitario para la Recuperación de la Memoria Histórica ha sido clave para lograrlo.
Por parte del ayuntamiento no ha habido ningún impedimento y yo creo que por parte de la administración tampoco. Más que nada se ha sido de la carga burocrática, de los trámites, de los procesos de papeleo, pero una vez que todo se ha aceptado y se ha dado el visto bueno, no ha habido ningún problema. Es bastante complejo porque, claro, tienes que recurrir a una serie de recursos, evidentemente a la Junta de Extremadura, al Servicio de la Memoria Histórica, que tiene también al PREME, al Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, que tiene muy buenos, digamos, especialistas y técnicos en estas materias, elaborar, digamos, un informe, buscar también una convocatoria, generalmente en aquel momento fue la de la FEM, la de la Federación de Española de Municipios y Provincias, a través del Ministerio, y también pues acordar con el Ayuntamiento. Lo que ocurre es que también en estas convocatorias los presupuestos son muy limitados. Mucha concurrencia de muchas asociaciones y, pues bueno, pues hay una serie de prioridades. Decir también que las familias, en principio, eran reticentes, algunas, las que estaban fuera de lo que es Malcocinado. Pero bueno, a través de ese trabajo de la propia asociación, hablando, convenciendo, facilitando todo lo posible para que puedan, digamos, recuperar esos restos, pues es muy importante. El proceso de búsqueda, localización y exhumación de los restos dio los frutos deseados. Los dos hijos de Cayetano participaron y estuvieron presentes en la exhumación con evidentes muestras de dolor. Pues sentíamos, hombre, tristeza y a la vez alegría de que hubieran aparecido los restos. Lo más duro, porque nosotros no nos separábamos ni un momento de ellos. A veces el llanto era de la propia alegría que teníamos de ver que después de mucho tiempo se iba a cerrar el capítulo y además de que ahí estaba mi abuelo. O sea, que no era cualquier persona, es que ahí, según los hechos, ahí estaba mi abuelo. Bueno, pues tras la exhumación de los restos se procede con el estudio antropológico forense de cada uno de ellos. De manera individualizada, pues se comienza limpiando en seco de la arena todos los elementos óseos, se inventarian junto al odontograma, que es el inventario de dientes, y se disponen en posición anatómica para su estudio. El estudio antropológico forense pues va dirigido a identificar los restos. En la mesa tenemos en disposición anatómica el esqueleto del individuo 1. Al tratarse de un caso cerrado, con familiares localizados, ha resultado muy viable pues cumplir con el objetivo de la identificación individualizada de cada uno de ellos para su entrega a los familiares. En todos los cráneos se han documentado traumatismos premortem asociados al paso por proyectiles de arma de fuego. La mayoría de los individuos contienen dos disparos y en el caso del cráneo de Cayetano Robledo solo se documenta un solo disparo. En los cráneos se documentan orificios de entrada que han posibilitado determinar el calibre del proyectil, próximo a los 9 milímetros. Se documentan tanto orificios de entrada como de salida, que han ocasionado una gran fragmentación en los cráneos, limitando su reconstrucción. Pero sí ha sido posible asociar estos traumatismos perimortem con las causas y las circunstancias de la muerte. Posteriormente se realizaron pruebas de ADN a los familiares para comprobar y asegurar su relación con los restos encontrados. Se han seleccionado piezas dentales que no tuviesen ninguna patología ni presentasen ninguna afección postmortem. De cada individuo se tomaron dos molares y se enviaron en botes herméticos al laboratorio. Hemos tomado muestras de los familiares, a este tipo de muestras se les llama muestras indubitadas, porque conocemos a quién pertenece, y hemos seleccionado muestras de los hijos de Cayetano, ya que tenían un vínculo directo, padre e hijo. Hemos localizado a Juan Carlos, nieto de Segundo Hernández, y hemos localizado también unos sobrinos de Luis, en Andalucía. Los análisis de ADN se han realizado en un laboratorio de Madrid, en la unidad de identificación genética de Farmamar. Es un laboratorio acreditado que cuenta con
con las instalaciones y la normativa que se exigen en estudios de genética forense, tanto a nivel nacional como internacional. El caso de Malcocinado es de los pocos que se ha logrado identificar a través de pruebas genéticas. Yo he intervenido en Extremadura en algún ejemplo, que son los primeros que identificamos genéticamente, concretamente en un pozo, en Feria, a casi 50 metros de profundidad, inundado de agua. Tuvimos que vaciar todo el agua, sacar la noria que estaba allí caída, sacar toneladas de roca y por fin llegamos a los restos. Alguien decía que era mentira, allí estaban. Y hemos identificado a varios genéticamente. Eso cada vez puede ser más normal también porque ya tenemos 13 laboratorios en España que reúnen las condiciones como para poder hacer los análisis. Se calcula que unas 114.000 personas asesinadas en la Guerra Civil y desaparecidas se encuentran todavía enterradas en fosas clandestinas. Triste destino para los restos de estos combatientes del fascismo y defensores de la democracia que murieron por luchar por un mundo mejor y más justo para sus familias y su país. Aquí en Extremadura hay 11.000 víctimas del franquismo. 11.000 víctimas, 8.000 corresponden a la provincia de Badajoz. Y de esas 8.000 víctimas, 1.000 son de la Campiña Sur. Aquí tenemos fosas en la mayoría de los pueblos todavía pendientes de sumar. Tenemos en Llera, en Valencia de las Torres, en Fuente del Arco, en Valverde, en Azuaga, en Granja, en Llerena. En Llerena además concurre una circunstancia muy importante que son las víctimas de la columna de los 8.000. Hay un decreto del 1 de mayo de 1940 de sumación e inhumación de cadáveres asesinados por los rojos, ¿vale? Eso permitió localizarla, exhumarla, inhumarla y darle una digna sepultura con sus seres queridos, evidentemente. Pero claro, el franquismo se olvidó y pasó al ostracismo a todas las víctimas republicanas. No es digno ni es lógico que haya más de 115.000 personas en la situación que estaba mi abuelo. Y no hay vistas a largo plazo de que esto sea un problema que se vaya a resolver, muy al contrario. Tal como están viniendo las cosas, parece ser que otra vez vamos a tener un paro. O sea, un paro grande. Yo creo que el problema un poco de la mala visión que hay a veces con este tipo de proyectos o de financiar este tipo de proyectos parte del hecho de que nunca se le ha dado la seriedad que corresponde, ¿no? El Estado no se ha hecho responsable, han pasado ya demasiados años y siguen pasando, ¿no? Se generan leyes que no acaban de ser totalmente competentes, ¿no?, para solucionar esta problemática y para dar atención a los familiares, ¿no? El paso del tiempo juega en contra, ¿no? Cada vez vamos perdiendo a familiares más directos y el análisis genético se compromete. Si el Estado hubiese tratado esto como lo que es, ¿no?, crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad que no prescriben, pese a las legislaciones o leyes que se hayan ido aprobando, esto se hubiera tratado con otra seriedad, de una manera más científica y técnica, ¿no?, que le hubiera dado una respuesta más pronta, más exacta a los familiares. Hombre, yo creo que es básico. A cualquiera que nos preguntaran, si no nos dicen que es un tema como el de la Guerra Civil, a cualquiera que nos dijeran ha desaparecido el padre de tal persona, no se sabe dónde está, hay que recuperarlo, yo creo que todo el mundo estaríamos a favor. Entonces, simplemente el hecho de que sea un momento como la democracia, o sea, como la Guerra Civil, supone que se tengan, no sé, prejuicios o ideas preconcebidas, se da por sentado que ha pasado tanto tiempo que ya la gente no tiene que sufrir y yo qué sé, pues al fin y al cabo es su padre, ¿no? Yo creo que a un padre se le sufre la ausencia siempre y se busca siempre. Como democracia creo que es imprescindible y si se saca, ya te digo, si se pone en otra situación histórica diferente, estaríamos todos de acuerdo en que esto habría que hacerlo y habría que hacerlo desde el Estado como sociedad. A la hora de la verdad, yo creo que cuando realizamos las intervenciones es cuando, desde un punto de vista técnico, la sociedad ve realmente el trabajo que realizamos. Ve lo que hacemos, cómo documentamos todas las fases para llegar a un punto de identificación. Entonces yo creo que sirve muchísimo para la sociedad más próxima, ¿no?, para la gente que está
más cerca en el pueblo ve pues la normalidad y la naturalidad con la que se trata todo, que quien quiere venir se le explica lo que necesite y ya está. Y para las familias pues es un punto totalmente emocional, ¿no? Llevan tantísimos años sabiendo dónde están, pidiendo justicia, buscando que alguien les ayude y les apoye para realizar esos trabajos de una forma científica, no como se hizo en algún momento a principios de la transición, yendo los propios familiares a recuperar los huesos sin identificar a esas personas. Entonces, para ellos, aparte de todo el estrés que han vivido hasta llegar a este momento, pues es la gran emoción, ¿no?, de estar recuperando a su persona y el trauma que llevan, pues en ocasiones, toda la vida. Pues una emoción, tristeza, alegría, mucho ahí. Yo creo que sí, que es bueno que la gente sepa que esto existe y que se puede hacer, a pesar de los obstáculos con los que te puedas encontrar, pero que se puede hacer y que ojalá hay mucha gente sirva de iniciativa. Hombre, este es un pueblo muy pequeño, pero yo creo que el pueblo ha visto la historia de otra manera, después de esto. Más natural. Yo no he notado nada. Nada en la gente. No, sí, me han dicho, bueno, creo que he encontrado los restos de tu padre. Sí. Eso se ha estado haciendo, buscándolo a ver si lo han encontrado. No, yo he notado un cambio a bien. De hecho, durante las excavaciones mucha gente asistió y se les permitió asistir porque además creíamos que era bueno visibilizarlo. Y la verdad es que la mayoría de la gente han tratado el tema con muchísimo respeto. A mí mucha gente personalmente me ha dicho, me parece estupendo lo que habéis hecho. Y a mí me han felicitado, mucho. Mucha gente nos han felicitado. Yo lo veo como algo natural y tenemos que partir del respeto. Estas personas fueron asesinadas hace muchos años, se sabe dónde están, ¿por qué no exhumarlas y darle una digna sepultura, como sus familiares quieren? Habrá personas que quieran y otras que no quieran, pero con respeto no tenemos que tener ningún tipo de problema. Está claro que a unos le parecerá bien, a otros no le parecerá bien, pero yo siempre lo digo, que tener un poco de empatía, y yo me pongo en el lugar de esos familiares que perdieron a un ser querido de aquella forma, tanto de un bando como de otro, y me parece sinceramente bien el hecho de poderlo exhumar y darle una digna sepultura. Pues le voy a ser sincero, a mí nadie me ha dicho que haya parecido mal. Todo el mundo le ha parecido bien, a mí no me ha llegado ninguna crítica, y con las personas que he hablado, que mayormente han sido con los familiares, y ha llegado, nadie me ha dicho, pues me han dicho tal persona que no le parece bien, o poniendo alguna crítica al ayuntamiento. Por suerte, no me ha llegado ninguna crítica. El Estado español tiene firmados diferentes convenios internacionales amparados por Naciones Unidas que obligan a preservar la memoria histórica de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo. Y es imperativo facilitar el acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas. A pesar de la vigencia de la actual Ley de Memoria Democrática, sigue siendo complicado exhumar una fosa sin la ayuda de las autoridades municipales y de asociaciones creadas para tal fin. El presupuesto que tenemos, digamos, las asociaciones es muy limitado, y un apoyo, digamos, de las propias instituciones donde fundamentalmente están las víctimas, que son los cementerios municipales de propiedad, digamos, de los ayuntamientos, facilita mucho. Y también es importante la implicación de la administración local en todos estos proyectos, pues se le puede dar una difusión que nos interesa a todos, educativamente, en fin, en todos los sentidos. Siempre me he preguntado por qué en otros países realmente a la gente que han sido víctimas de masacres, de fusilamientos, de atrocidades, se les ha dignificado, y aquí no. Aquí la herida sigue abierta. Cuando te dicen, no, ¿para qué vamos a seguir, vamos a exhumar, para qué vamos a hablar de aquellas personas, dejarlos descansar en paz? ¿Qué vamos a dejar descansar en paz si nuestra herida sigue abierta? Y el proceso de exhumación es el proceso de cerrar las heridas. De cerrar las heridas. Y es la única forma. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y a ti qué más te da? Digo, yo creo que es eso, una cuestión de dignificación, de justicia. Yo creo que si los que hubieran sufrido hubiera sido la otra parte, creo que hubieran hecho lo mismo que yo estoy haciendo por mi familia. Aquí lo que se produjo aquí en España en el 77 fue la aprobación de la ley de amnistía.
Entonces es una ley que absolvió a todos los victimarios de la guerra civil y de la dictadura franquista, ¿vale? Entonces consideramos que ahí todavía subsisten, digamos, hoy en día todas esas heridas que no han sido, digamos, cerradas de alguna manera. De hecho, los relatores de la ONU de los derechos humanos, tenemos a Pablo de Greiff o Fabián Salvioni, en sus visitas que han realizado aquí en España, y sus informes son, digamos, contundentes en el sentido de que abogan por una derogación de la propia ley de la amnistía. Bueno, las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista se van a una franja de tiempo que nos puede parecer cercana porque nos afectó a nuestras familias, pero que están fuera del espacio o la competencia del derecho penal. Los derechos penales son 20 años. A partir de los 20 años, digamos que los crímenes han prescrito. En este caso, se interpretó en origen que era necesario investigar, estudiar, interesarse desde la perspectiva de los derechos humanos, pero no desde lo que significan las leyes penales. Ahora bien, ¿esto sirve para juzgar a que provocó el daño? Es decir, ¿nos metemos a hacer una instrucción con carácter penal, con todos los recursos que eso significa, pues que conocemos respecto de un crimen, un asesinato actual? Y ahí se dijo que no. Y se mete en juego también la ley de amnistía, porque se dice que como consecuencia, más claramente todavía, de la ley de amnistía, resultaría que todo esto, digamos, ocurrió, nos puede interesar, ¿de acuerdo? Pero no se puede gestionar desde lo que es el reproche judicial, que significa incluso búsquese al perpetrador o al victimario y actúese contra él. Y ahora nos vamos a la ley última aprobada, ya ley llamada de memoria democrática, y se dice exactamente esto lo que estoy señalando, que se tiene que investigar con la implicación de todos los recursos que tenga el Estado, no se pueden eludir, pero probablemente no se puedan celebrar los juicios orales, porque llegará un momento en que se investigará todo y aun cuando se sepa lo que ha ocurrido, no se podrá juzgar a nadie. Si hiciéramos ese recorrido, que es al que yo aspiro, que es a oficializar la investigación, habríamos avanzado mucho. Porque lo que hemos hecho durante muchos años atrás ha sido generar información técnica formalmente obtenida, pero que no era validada por ninguna institución. Y cada vez está más normalizado este asunto. Este es el momento en el que detrás de la ley, porque la ley precisamente te obliga un poco a esta cuestión, se notifica a la Fiscalía mediante un procedimiento que se ha formalmente diseñado la Secretaría de Estado, ese momento en el que aparecen los restos. Así que esa Fiscalía Especial notifica a la regional o local lo que está ocurriendo. Y ahí tendría que venir el siguiente paso, que es que se ordene a la Policía Judicial de que vayan al sitio y dejen hacer. Porque esa es la otra cuestión también, ¿eh? Cada una vez se dice, no, que lo haga el Estado. ¿El Estado? ¿El Estado a través de qué funcionarios puede hacer una excavación arqueológica que requiere una especialización? Lo que tiene que hacer el Estado es instruir, interesarse, reconocer los hechos y dejar hacer a los que saben hacer este asunto. Poner los medios. Los medios no solamente es poner dinero, es poner las infraestructuras. No puede ser que los restos de una fosa se vayan al garaje a ser analizados en el garaje particular de un vecino. No, porque ya hay laboratorios, búsquense, están en las universidades y pónganse a trabajar a esos profesionales. Yo vengo de una comunidad autónoma que está en el norte, donde desde el año 2002 hay un proyecto que está en marcha y el gobierno vasco paga los gastos que se produzcan, hasta un límite por año. Y si no se ha podido hacer, se continúa el año siguiente, pero no se discute. Eso es lo mismo que los recursos que están puestos para otra función. Hay unos recursos que específicamente para recuperar de esos montes, que también los tenemos por allí, con algunos enterramientos clandestinos y etcétera, que no son más de los que hay en el sur de España, porque este problema sobre todo es importante en el sur de España, Extremadura, Andalucía sobre todo, ¿no? Pero bien, los que tenemos por el norte se están trabajando, investigando, con una rutina que nadie duda. Hace una semana nosotros hemos recuperado un muerto en un monte en Urkiola, y ha estado el presidente del gobierno vasco, el Lehendakari, ha estado presente, pero con la Fiscalía, con las autoridades, con todos los partidos políticos,
Nadie allí viene a decir, esto reabre las heridas. O sea, tontería mayúscula. Y la otra tontería, esto divide al ciudadano. No pasa nada. Y esos restos, recuperados con un equipo, se llevan a un laboratorio, la antropología forense, se analizan en otro laboratorio y si se identifican, se hace una entrega. ¿Vale? Entonces, eso es desigual, pero la voluntad política tiene que estar por delante. Es que si no, esa voluntad, pues sociológicamente no es igual en unos sitios que en otros. Pues hemos estado cuatro años de lucha, de reivindicaciones, de manifestaciones, todo el asociacionismo, digamos, de la memoria extremeño, para exigir al gobierno autonómico, en aquella ocasión del PSOE, pues bueno, para que desarrollara reglamentariamente la ley. Pues dice, bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues eso es muy importante porque en principio te dota de un instituto de la memoria histórica como contempla la ley. Pero poco a poco también se ha ido demostrando la bondad de estas iniciativas, que en origen algunos alcaldes de izquierdas tenían miedos. De la misma manera que he conocido yo alcaldes y concejales de derechas que nos han dicho, por mí haría todo lo posible, yo conozco a esa familia, hemos estudiado juntos en el colegio. Su madre viuda, tuvo un mérito terrible para sacar a sus hijos adelante, pero no me dejan en el partido, que no se enteren en mi partido. Si el ayuntamiento no te quiere y tu comunidad autónoma tampoco te quiere, la Secretaría de Estado se va a imponer con la ley en la mano. Cuando no había una ley de memoria democrática, esto era imposible. A mí me parece increíble que en Aragón se haya cambiado la ley hace dos días, bueno, y que esto pueda llegar a ocurrir en otras comunidades autónomas. Y la ley sí se va a cambiar, pero tengo todavía la esperanza de que en materia de muerto, desaparecido, enterrado, clandestino, asesinato, en fin, algunas de las cosas se sigan haciendo. Esto es un sinsentido. Hay precisamente un informe reciente de hace una semana de los relatores de la ONU, de Derechos Humanos, diciendo que no se puede, digamos, derogar esas leyes porque están en consonancia con los derechos humanos. Las leyes se cambiarán desde la posición de la derecha diciendo no quiero ver una bandera republicana, no hagan ustedes unidades didácticas para los escolares, no den conferencias en las universidades, no hagan reportajes en vídeo para proyectar en la televisión. Pero con la fosa se van a oponer también a la totalidad y ni se toquen, no lo creo, porque en algunas conversaciones que hemos tenido hay quienes dicen en la derecha que lo que se está haciendo en materia de fosas es lo menos que se puede hacer. Aún así, en 24 años hemos recuperado más de 12.000 esqueletos y concretamente en los últimos 4 años, desde que existe la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, hemos recuperado 7.000, porque se han intensificado las tareas como consecuencia de que ha habido más apoyo, más financiación y más equipos trabajando por todas partes. Y creo que además hay una sensibilidad que no existió en origen, ni por los partidos políticos, ni por los sindicatos, es decir, por nadie, ni por la clase académica, ni por los especialistas, en nada, que hemos ido ganando gracias al esfuerzo de las asociaciones de memoria histórica, que son las que han estado convenciéndonos a los demás, y me tengo que incluir. El 17 de febrero de 2024 se llevó a cabo un acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Malcocinado en el que se homenajeó a las víctimas y se entregaron sus restos a las familias. Thank you.
Posteriormente fueron enterrados los restos en el cementerio de la localidad, en los nichos elegidos por las familias.